Bienvenidos a Guadalajara, casa de la selección. ¡Vamos, México! ¡Hola, incondicionales! ¡Bienvenidos al Estadio Chivas! Es un placer estar con ustedes y hoy me acompaña Majo Paredes. Majo, ¿cómo estás? Súper feliz, María, de estar contigo porque pues la verdad es que este partido se viene bueno y para todos los bunkers estamos listos para vivir este partido de la selección mexicana en contra de Estados Unidos. Un gran partido que aparte nos trae cosas muy buenas, ¿no? Hay que recordar que este es el último partido de Andrés Guardado con la camiseta de la selección mexicana. Si hablamos de Andrés Guardado, claro que hablamos de un histórico del fútbol mexicano y todo lo que ha hecho en selección específicamente. Capitán, 18 años con la selección y la verdad es que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Qué bonito que se despida aquí en su tierra con su gente y que la verdad pues todos estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Vamos a ver el cuento del Principito. ¿Te suena algo? Sí, vamos. Érase una vez, Andrés creció en una madriguera siempre con un balón pegado al pie y el sueño de jugar un mundial vestido de verde. En agosto del 2005 cumplió su meta de debutar y apenas unos meses después recibió su primer llamado a la Selección Nacional de México. El sueño. Desde el principio cautivó a todos con su forma de jugar, despertó el asombro de todos y partido a partido impactaba a propios y extraños. Y un día el sueño se hizo realidad. Con solo 19 años, Andrés maravilló al mundo al debutar en Alemania. Infaltable. De a poco, el nombre de Andrés Guardado se hizo permanente en las convocatorias. Acumuló minutos, partidos y goles. Se reinventó una y otra vez al jugar varias posiciones y adaptar su estilo, pero siempre aportando entrega y amor por nuestros colores. El camino fue largo, pero logró la mágica cifra de 182 partidos y se convirtió en el jugador con más juegos disputados en nuestra selección. Su legado. Andrés es uno de los pocos que pueden presumir su brillo en el firmamento del fútbol mundial. Participó en 5 Copas del Mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Valiente. Nunca tuvo miedo, jamás se intimidó. El espíritu deportivo de Andrés lo llevó a lugares recónditos, desde México hasta España, pasando por Alemania y Países Bajos. Jugó en Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y ahora con el Club León. Un homenaje. El último capítulo se está escribiendo. Javier Aguirre hizo el llamado y Andrés está listo para saltar a la cancha vistiendo por última vez el uniforme de seleccionado. Sus goles, regates y entrega en cada partido no se borrarán jamás. Su carisma, sonrisa y rizos serán siempre parte de nuestro recuerdo, mejor guardado. Y bueno, María, ¿qué tal te parece si vamos a escuchar las palabras de Andrés Guardado ayer que habló acerca de este retiro histórico y de lo que significa para él su paso por la selección mexicana? Acompáñenos incondicionales. Difícil quedarme con una, ¿no? Difícil, pero también el otro día en una entrevista me hicieron una pregunta similar y yo creo que tanto el Mundial 2014 como el 2018 para mí fueron los mejores a nivel personal y a nivel grupal. En el sentido de que creo que en su momento Miguel, después de una eliminatoria muy, muy difícil, donde nos terminamos yendo a repechaje, construyó un equipo muy rápido. En los últimos partidos amistosos previo al Mundial, construyó una familia y lo disfruté mucho. El 2014, aparte que estuvimos muy cerca de conseguir el ansiado quinto partido, ¿no? Y en el 2018, porque bueno, fue el primer Mundial que fui como capitán, el vivir ese primer partido contra Alemania en ese momento vigente campeona del mundo y ganar ese primer partido fue especial, de los que yo recuerde, de los mejores partidos que me ha tocado vivir en selección. Entonces por esos dos detalles creo que han sido los dos mundiales que más he disfrutado. Y si hablamos de jugadores con historia y trayectoria, no podemos dejar atrás a Memo Ochoa, quien es todavía de aquellos sobrevivientes a la última vez que el Vasco Aguirre estuvo al frente de esta selección y que le ganaron a Estados Unidos en tierras mexicanas.
esto? No, mira, ¿cómo vas? Todo bien, ya va cicatrizando. Tokio también. Tokio, la medalla de bronce, ¿no? Tengo muy marcada la foto de que estás de rodillas festejando y tenía que marcar. No, te lo hicieron, esto de las águilas. Ah, claro, bueno, tiene la águila que representa a México, la América, la fecha que el mundo te conoció, el día que la atajaste a Neymar, el cabezazo, debut en selección y debut profesional. Es lo que tengo ahorita. No, siempre. Ya lo había visto. Sí, sí, es lo que me lo hicieron llegar. No, eso fue increíble. Sí, cuando lo comentaste también fue de. Se me salieron las lágrimas porque mi mamá. Todo para mí es un honor, un orgullo. Muchísimas gracias de que te pongas ahí. Yo soy portero por ti. Entonces, cuando ataje algo con la derecha, ahí vas a estar. Siempre fue eso. Oye, pues qué gusto. No, pues eso para mí es. Mira, yo. Y eso es increíble. Sí, muchas gracias. Te lo agradezco. Son de las cosas que, pues a mí como futbolista, no profesional a lo largo de los años, pues, es lo más bonito. Es lo que te deja el fútbol, ¿no? El cariño de la gente, de la afición. Y al final, que tengan esos recuerdos de uno, pues sin dejar eso en ese recuerdo en la gente lo más bonito. Muchas gracias, no me dejaré. Oye, pues qué gusto. Oye, y nos vemos mañana. ¿Aquí? Sí. ¿Seguro? Sí, para que no tape tu rostro ni nada, entonces. Sí, no, por acá, así. Listo. Es el antes, sí, ya después nos va a enviar el después. ¿El después? Soy Roberto Rosas y mi amor incondicional por Guillermo Ochoa es porque yo crecí viéndolo jugar en el América, yo vi cuando debutó y fue el primer portero que me enamoró. El tatuaje pues lo tengo presente desde hace muchos años, siempre quise tatuarme algo que me representa, algo que le da sentido a mi vida y todos mis tatuajes tienen un significado, entonces Memo le da mucho significado a mi vida porque yo soy portero, porque él me inspiró a ser portero y porque me identifico mucho con él. De hecho, aquí en Puebla muchos igual me conocen por Ochoa y digo, es mi identidad. Entonces sabía que un día tenía que tener un tatuaje de él porque es mi más grande ídolo. Tengo algo muy marcado y es la tajada de que le hizo a Chivas a Omar Bravo en un clásico. Igual a un disparo a quemarropa que saca una mano. Ahí ese momento, para mí Memo se volvió, si era mi ídolo, se volvió mi héroe, lo que sigue. Y bueno, aquí está el comunicado de lo que pasó con Javier Aguirre, pues nos asustó un poco, pudimos pensar que algo le había pasado, que si se había desmayado, que si estaba bien, que si no iba a dirigir el partido, pero todo bien, ¿verdad María? Todo a salvo, nada de qué preocuparse, una revisión de rutina, nada que deje sin sueño al técnico, y es que también tiene un temple importante. A mí me parecía muy extraño que algo de nervios o de estrés hubiera atacado al Vasco Aguirre, sabiendo esa particular forma de ser que tiene, ¿no? Y totalmente, y también sabiendo que tiene este partido que es crucial y que para claro. Él también es como, lo voy a ganar, ¿no? O sea, yo creo que, digo, te puede pasar, porque es un hecho, claro. Los nervios a veces ganan, pero yo creo que en este caso no fue así, Javier Aguirre está al 100% y pues nosotros vamos a disfrutar de un partidazo en nuestra selección. Hay Aguirre para rato, incondicionales, no se preocupen, todo bajo control. Y bueno, incondicionales, sabemos que Javier Aguirre está relajado, totalmente relajado, es territorio mexicano, sabe cómo se manejan las cosas, están en su casa y él va a tomar el dominio y va a demostrarle a Estados Unidos que la verdad, México está para grandes cosas de cara al Mundial y de cara a ganarle, porque pues en México vamos a ganar. Y que no tiene que ir a ningún otro lado para enfrentar a diferentes selecciones, que quiere jugar en territorio nacional, que quiere que la gente conozca los estadios que tenemos en México, porque son bastante bonitos. Peor sería no jugar.
pero sería mejor. Me gustó mucho el Sinodal Valencia, aunque venga como venga, nos hizo ver nuestras carencias, me hizo tomar conclusiones, porque muchas veces una victoria te puede distraer o nubilar o no ser lo suficientemente analítico para decir, bueno, ganamos 4-0, todo está muy bien. No es cierto, no está, todo está bien. Mejor en estos momentos de enfrentar. Y peor sería solo estar en el CAR una semana jugando entre nosotros. Entonces, realmente es complicado, de verdad es complicado conseguir partidos. Agradezco, insisto, el esfuerzo que se hace. México quiere ver a su selección. Guadalajara hace años que no venía, y Puebla teníamos que 17, no sé cuántos años, y seguro Morelia nos pedía ir, y León, y nos pide Juárez, nos pide, quieren ver a sus selecciones nacionales. No es, ¿para qué van a Europa a jugar acá? Vengan acá, pues ha sido así está la situación. La selección mexicana y Estados Unidos tiene mucha historia, y Javier Aguirre pues está atento acerca de esto, porque ya le han ganado 4-1 a Estados Unidos, pero también hay una derrota y duele. Y Javier Aguirre no lo olvida. La peor derrota de mi carrera probablemente sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el fútbol, una de tristeza y otra de alegría. Y una tristeza fue esa noche, fue terrorífica noche. Uno de mis peores partidos, de mis peores momentos, mis peores decisiones, y pagué el precio por ello. Me autoexilié en España hasta que volví en 2009 y lo volví. Pero luego tuve la fortuna de ganarles tres veces. Les gané previo a ese mundial, les gané en el Azteca, partido oficial de eliminatoria, previo al mundial 2009-2010 les gané en el Azteca otra vez, y les gané en la Copa de Oro en Nueva York 5-0. Es decir, 3-1, pero esta es la que duele. Esto, a ver si mañana soy capaz, somos con mi equipo y mi cuerpo técnico de salir en un partido, salir a jugar bien al fútbol, salir a intentar imponer nuestro estilo y ganar, ¿por qué no? Yo te digo, van a presentar el mejor equipo posible. Conozco a Mauricio, no nos va a regalar nada. Y entonces yo no me detengo en eso, porque no hay gran diferencia entre los que se fueron y los que están, créemelo, no hay gran diferencia. Es la selección de Estados Unidos, pondrá a los mejores, no nos va a regalar nada, seguro. Incondicionales, ahora para ir calentando motores, vamos a ver los mejores goles que le ha hecho la selección mexicana a Estados Unidos. Y esperamos que después de este partido sumemos algunos golitos a este top. En el área, Miguel Layún le está acabando el juego, el centro, remate, gol. ¡Gol de México! ¡Gol de Rafa! ¡Gol de México! Sopa de su propio chocolate, señores, el balón parado en la esquina de Rafa Márquez, muy vivo, como ha sido toda su carrera, este jugador que nació en el Atlas, que estuvo por Francia, que después se fue a España, que ahora regresa a México, que estuvo por Italia, termina rematando de cabeza para su gol número 17 con la selección nacional en su partido número 136 como seleccionado. Golazo de México, señor. De alfombra roja y caravana, disfrútenlo. Estamos en la barrera de Polyman. Llega frente a la marca de Platter. Le dio Platter el espacio. ¡Cristóbal! ¡Gol enorme! ¡Gol! Se atrae en el espacio por este Cristóbal Ortega. Pasa frente a Platter. Deja atrás a De Rico. Clava un inmenso gol. México, aquí, prepara, apunta.
Bocanegra. Rebote que tiene el Borrego. Buena finta de Borrego. Ahí el servicio, Gio. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 Y bueno, la verdad es que ya estamos listos para disfrutar de este gran partido donde habrán muchas sorpresas desde el himno. También vamos a poder disfrutar de que una que otra cosita que es sorpresa. Afinen las gargantas porque estoy segura que alguna de las canciones que vamos a escuchar sí se la saben. Así que arránquense porque este partido comienza ya. Y también suscríbanse al canal de nuestra selección mexicana. Denle like y compartan este video. Y ya saben que aquí todos somos incondicionales. Definitivamente, gracias por acompañarnos en el búnker.